Emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre. Ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Buenos días, San José de las Matas, el país y el mundo. Aquí iniciamos con Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa, que de lunes a viernes es transmitido por esta estación Sierra FM en los 91.9 y toda su plataforma, y retransmitido por Tunin Radio y el canal de YouTube de Caribe Miss, la estación digital de Atlanta. Hoy jueves 23 de marzo. 2023, faltan 283 días para el 2024. Santo Oral de la Iglesia Católica, Santos Toribio José de Oriol, Día Mundial del Meteorólogo, como dice Julito allá abajo. Efemérides nacionales, un día como hoy, pero del año 1903, un grupo de presidiarios de la fortaleza Ozama, seguidores del fallecido dictador Ulises Heroes y del expresidente Juan Isidro Jiménez, se apoderan del recinto militar, dando inicio al derrocamiento del presidente provisional general Horacio Vázquez. Un día como hoy, del año 1911, nace en la comunidad de La Garza, Higüey, el merenguero típico Dionisio Mejía, Guandulito. Un día como hoy nació Guandulito. Un día como hoy, del año 1962, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, es inscrito en la Junta Central Electoral con el propósito de terciar en la lucha por el poder en las elecciones previstas para el 20 de diciembre, siendo la primera organización en hacerlo. Un día como hoy, del año 1979, un movimiento sísmico de 6.1 grados sacude la isla de Santo Domingo y produce daños en La Romana, San Pedro de Macorís y Santo Domingo. Estas son las efemérides para el día de hoy, gracias a De Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Sajoma, lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en Los Montones, que preside Osmar García. Chichi Mueble, el artista, el creador de la madera en Caguanico. Víctor Checo Tapicería, el máster de la tapicería, el que te pone el interior de tu vehículo como nuevo, los muebles de tu casa. Llame a Víctor Checo al 809-351-8516. Reylo Motor Power, antiguo Centro Motor Rey, ahora el chinino está casi frente al hospital de aquí. Por cada 500 pesos que usted compre, Chinino te dará un boleto con el cual podrá participar en la rifa de un motor nuevecito. Colmado Jorge, Padre Moscoso, esquina Padre Espinosa, abre bien temprano, cierra una hora establecida. Los productos frescos al mejor precio, horario corrido de lunes a domingo, es la parada oficial de todo el que va hacia Para Limón. Oaxaca, Pedregal, Verdún Gas, arriba y abajo la misma calidad. Industria de Madera Esteves, en Botoncillo, entrando por la pista de motocross, madera criolla y americana, no importa la cantidad de madera que usted necesite. Está Luis Esteves y su hija Indira para servirle. Servicios Funerarios San José en la Duarte, en el edificio Radamés Tejada, ahora con carro fúnebre. Tempo Musical y Electrónica también lo tiene todo en la Duarte. Asadero Sajoma, la brasa sabe mejor, con los mejores cortes importados en carnes. Asadero Sajoma, 809-360-0979. Están ubicados en la avenida Alexis Jaques, antigua Doctor Morillo. Clínica Odontológica Doctora Jenny Lovera, en la calle Maestro Cerda, detrás de la Escuela Trinamoya de Vázquez, en Villaduarte. Antonia Buffet,
Antonia le cambió el sazón a este pueblo. Buffet para todo tipo de eventos y ahora con el plato del día, llamando al 809-571-6376. Ucho Sajoma, una empresa choferil que prestigia San José de las Matas. Somos los responsables de llevarte cómodo, seguro a Santiago. También siempre ayudando ahí a los estudiantes universitarios, los envejecientes, a las personas con problemas de salud. Ucho Sajoma, Ping Pong Pizza, el sabor de la pizza de San José de las Matas. Solamente pedido a domicilio, llamando al 829-683-7092. No cobramos el envío. Ping Pong Pizza, Agua el Maestro, para arriba y para abajo. Agua el Maestro, el que más rinde, porque es el más grande, porque el que te echa más a tu cisterna. Agua el Maestro, la Fernando Valerio. Ahí está Noni González con su taller de mecánica, lavadero, repuesto, motor, colmado y muchas cosas. Agua el Maestro. Buenos días, bienvenido Rafael. Buenos días amigos, buenos días a todos nuestros oyentes en todas partes. Nuestros amigos de Estados Unidos, buenos días a los de aquí, a los serranos, al resto del país. Expresión Libre, 23 de marzo 2023, 23 del 23 del tercer mes del año. Bueno, pues anoche se celebraron los premios Soberano. A diferencia de años anteriores, y eso es así, bueno, la pandemia también impidió que y algunos conflictos, como siempre, impidieron que la gente siguiera el ritmo normal de la más alta premiación del país hasta este momento. Uno recuerda que en una oportunidad la misma Asociación de Cronistas de Arte y Espectáculos de la República Dominicana se vio medio fragmentada después de los problemas de la cervecería y las divisiones. Eso hasta cierto modo pues le ha quitado entusiasmo a lo que ese premio representó para la clase artística y el pueblo dominicano como espectador. Yo, de manera contraria, digo que los premios son importantes y que los premios hay que estimular a que cada día, en cada entrega, que cada entrega pueda ser mejor que la anterior. Lo único penoso de todo eso es que el pueblo es espectador, pero el pueblo no, al parecer no le asiste como el derecho a contradecir posiciones, a poder exponer ideas de una manera abierta, sino que hay que asumir lo que ellos plantean y como ellos lo entiendan. Y ese es un premio, de hecho, de Acroarte. De todos modos, hay cosas que cayeron muy bien, otras no tan bien, y otras no cayeron bien. Yo me voy a limitar a decir que me alegra mucho lo de Luis Segura, pero no me alegra el hecho de que una María Cristina Camilo, que desde hace tanto tiempo, una mujer con 100 y pico de años, 100 años, 101 años, no ha podido, no le han entregado. Siendo primera en muchas cosas. Sí, bueno, siendo primera en muchas cosas, sí, y siendo una escuela, sí, en la República Dominicana.
Lógicamente, el público de ayer para el soberano no es el público de hoy. Y por eso usted vio esa retahíla, ese festival de los representantes de la música urbana desfilando y con todo el derecho, ¿no? Pero es para que ustedes vean cómo también va cambiando el público. Sin embargo, en el público que de hoy, con el Cassandra de hoy, yo no vi a los jóvenes con ese entusiasmo como espectadores del espectáculo, como uno hacía anteriormente, que uno se colocaba ahí frente al televisor hasta la madrugada. Y si se iba la luz, como que se le daba un pique, ¿verdad? Claro. Dejaba de ver el premio. Ya nada de eso. La gente lo deja por mitad, la gente ve un chin. Por primera vez yo no lo vi entero en la historia que tiene, que la luz me dejaba verlo, ¿verdad? Así es. Antes había muchos apagones. Así es. Pero, repito, hay que abogar por la permanencia, claro, de estos premios. Representan, como usted lo quiera ver y por donde lo quiera ver, representan un estímulo. Por ejemplo, yo te digo, a mí me da mucha satisfacción, mucha alegría ver a un Manny Cruz haciendo lo que se puede entender, si se quiere, el merengue de hoy. Que yo no me he aprendido un tema del completo, pero está haciendo, ajá, algo nuevo. Exacto. Pero que lo grande del caso es que la mayoría de las cosas de anoche, y de la mayoría, los presentadores y las cosas, y los, la gente no los conoce. O sea, uno no sabe. Usted y yo, los muchachos cantando solo de arriba lo abajo. Cantan, pero no hay ese seguimiento que se le daba anteriormente a cada artista. Nuevos renglones que han desaparecido, premios que se dan por detrás, premios que no, sí, se dan en público, todo ese. Porque pongo, ese Manny Cruz, que quizás para uno no es muy conocido, llenó el Palacio de llenó, los Deportes. Llenó, o sea, el Palacio de los Deportes. Lo tienen como un salvador del merengue. Claro que sí. ¿Verdad? Entonces, claro, él tiene su mérito. Claro. Mire, ahora la producción no fue buena. No, por eso no quiero llegar ahí. No. Saludo para Julio Zavala. Concho, que los muertos hay que dejarlo en su tumba. Buen vestuario el de Alofoca. Me gustaría verlo a usted vestido con ese mismo color. Yo, pero así mismo. Yo no lo engancho, yo no me metía nada. Háblese con Kiko. Con Kiko. Con tiempo. Con tiempo. Sí. Con tiempo. Sí. Después llega la otra Semana Santa y Kiko dice, yo no me acordaba. No, tenía mucho trabajo, estaba haciendo el vestuario. La pasión. Así es. Bueno, vamos a entrar a una parte ya, señores, más humana, más fuera de lo que es el espectáculo, el arte y estas cosas. ¿Ustedes recuerdan en medio de la campaña electoral del 20, cuando Danilo Medina no aparecía en un acto de Gonzalo Castillo como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, medio se ausentaba, y entonces comenzó a hablarse de que Danilo tenía problemas en la piel y se le notaba en el rostro, que todavía lo tiene. Todavía se nota, es notorio. No se ve al Danilo enérgico, ¿verdad? Cuando trabajaba para su primer mandato presidencial, buscando la nominación presidencial y sometido al estrés que provoca y produce ese accionar político, y llegaron las recomendaciones de que se mantuviera, ¿verdad? Bueno, pues parece que los tratamientos y los chequeos permitieron que Danilo continuara
Luego, no hace mucho, empezaron los rumores y las especulaciones de que Danilo estaba enfermo, de que Danilo tenía problemas de salud. Comenzaron a especular con el propio, con el cáncer. Por abajo decían, es cáncer que tiene. Cree que los chequeos médicos los empezó por República Dominicana, con la medicina en República Dominicana. Después, en un viaje, se dijo que él buscaba una segunda opinión, pero no se sabía realmente qué tenía Danilo Medina. A raíz de todo lo que ha sido este movimiento, comenzaron a especular y a decir, el hombre se fue. Te mandó. Sí, el hombre se mandó. El hombre, porque hay que buscarlo, porque con todo lo que ha habido, él es el culpable. Y Danilo sale para Miami. Eso es reciente. Bueno, pues ya en el día de ayer, a su regreso, muy correcto por su parte, le anuncia al país que padece cáncer de próstata. Entonces, dice Danilo que se trata de una situación curable. Bueno, si tiene el cáncer, como lo señala, de próstata, y que sea en la fase inicial y detectado a tiempo, significa que está dentro de todas las probabilidades y posibilidades de un cáncer curable, como lo ha logrado mucha gente. Dice que tendrá que viajar a Estados Unidos para continuar el tratamiento, ¿verdad? Y ha agradecido a todas las personas, a los compañeros y amigos que se han interesado por su estado de salud en estas últimas semanas, y que se ha dirigido, ¿verdad?, al país para informar eso, que ha sido diagnosticado con cáncer de próstata. La República Dominicana, los políticos de arriba, por un asunto de, no quiere decir que los de abajo no tengan la misma, tengan las mismas situaciones. Uno de arriba cáncer de próstata, otro de abajo cáncer de próstata. Uno de arriba cáncer de páncreas o de colon, y el de abajo también. Pero ahorita vamos a diferenciar esas cosas cuando llegue la doctora por aquí. Entonces, Danilo ha hecho lo correcto. No se ha escondido. ¿Por qué? Pero tampoco en materia de salud se ha reservado. Lo ha hecho público. Ahí terminan las especulaciones. Otros, unos dirán, ojalá se muera. Otros dirán, debió haberle dado antes. ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué ahora? Todo eso. Pero, todo en la vida se revierte entre el mal y el bien. De manera que, ¿qué uno puede decir? Solidarizarse, ¿verdad? Bueno, lo que han hecho los líderes políticos. Pronta recuperación. ¿Verdad? Te vio a, sí, al presidente, vio a Leonel Fernández, Julio César Valentín, gente que incluso lo han adversado últimamente. Eso es lo penoso, que la clase política espera tenga que unificarse en medio de la desgracia.
¿Por qué no antes, cuando usted puede disfrutar una persona de sus conversaciones, de sus orientaciones? ¿Por qué? Pongo, y esa noticia, dada a conocer en el día de ayer, cambia el ambiente político en todo el sentido de la palabra. Lo cambia en el Partido de la Liberación Dominicana, pero lo cambia en la Fuerza del Pueblo también. Sí, cada cosa recompone. Sí. Esa es la realidad. Y uno no se va a poner, ¿verdad?, a especular por ninguna de cosas que pudieran ocurrir. Pero la verdad es que el país está saturado, el país no encuentra como un respiro. No hay un respiro. Porque si bien es cierto que la operación que lleva a cabo el Ministerio Público, la Procuraduría Junta, la Procuraduría que tiene que ver con los actos de corrupción y los sometimientos, el Ministerio Público en sentido general, ya eso está ahí. Eso se le está dando curso. Pero antes de eso, el país dice y piensa, como dijo un ciudadano, con presos no se come. Quiso decirle, no nos van a hacer olvidar que el pueblo dominicano está pasando hambre. No nos van a hacer olvidar que los medicamentos... Vaya ahí al frente de la emisora ahora mismo para que usted vea. Gente con receta. Sí. Recetica. En el otro programa que uno hace allá afuera, después cuando termina este. Buscando orientación. La labor social. ¿Qué hacer? Con un petróleo que se ha puesto por el suelo. Y un galón de gasolina, 293 pesos. O sea, la gente dice, no, con esto no nos van a entretener. Así mismo como dijo ese ciudadano, con presos no se come. Con presos no se come, pero con precio sí se... ¿Eh? Claro, claro. Entonces, esas son situaciones que tienen al pueblo dominicano de capa caída. Y usted sale y como se ven los días como de otros colores. La gente prefiere estar en su casa si no tiene nada que hacer. Porque todo lo que hay en el ambiente es como negativo. La gente sale buscando un bálsamo por el problema de quejarse tanto. Mire, nos está escuchando bien lejos. Joel Hawkins dice buenos días desde Villa Los Almácigos. Está en el noroeste el hombre, en Santiago Rodríguez. Sí, esa zona ahí, Santiago de la Cruz, Villa Los Almácigos. Vamos a saludar también a Luis Peralta, en sintonía con nosotros, aquí o allá. A Ramona Vargas. Algún pedazo de chicharrón y casabes está comiendo por ahí, por lo quemado. Joel. A él le gusta ya un negocio, lo que más, pero está más lejos hoy. A Melania Rodríguez, saludo. A Juan Jaques, allá en la urbe, tempranito con nosotros. Al Negro Cruz, a los Three Brothers, a los empleados, a sus clientes. Al Mellizo, a Harrison de Mesa. Al Comandante Che, a Pachi Esteves, el interactivo de la Duarte. A Gilda Bueno, a Lorita Regidora, bueno. A ver qué es mía, la moza, a José Luis, a los muchachos. Al Chu en el parque, al Viejo Mon. A Ramón Torres, el Cuadrado, allá en New York, a Rafito y a Luisa, a Rafael Brito aquí, a Máximo González, la Lámpara, al Positivo Agustín Olivo, a Kenia Torres, a José Vargas, a Josy Ramírez, a Benedito Hernández, está viendo el diputado
A propósito de Benedito, Benedito se vio solo en el Congreso. Un rey, un príncipe. No opinó cuando los diputados se retiraron. Ahora, Hilda Genao se ha manejado bien. Porque su papel, cuando los diputados se retiraron y los medios de comunicación la tomaron ahí frente al Congreso, habló, fue claro. Habló claro. Tú sabías, Rafael, que en un momento, hace más de 2 años, mucho más de 2 años, en un momento se pensaba, y uno mismo lo llegó a decir, que la primera que iba a salir corriendo era Hilda. Yo creía, pero no, óyeme. Se ha mantenido ahí. Se ha mantenido, ¿no? Y con un discurso. Sí. Y trabaja. Sí. Ahora, el caso de Benedito debe ser un caso incómodo, porque la bancada de justicia social es él. No, y que también en el caso de Benedito es prácticamente independiente. No, hay que decirlo, Rafael, hay que decirlo. Julio César Valentín, en su etapa en el PLD, en sus años en el PLD, ahí en Santiago, en la provincia, creó un espacio y muchos políticos que quizás le deben su vida política a Julio César Valentín. Él hizo una estructura de gente que le ha sido leal. Leal a él. Señores. Y ahí está el caso de Benedito. Claro. Estos síndicos. Sí, el mismo caso de Roberto. El de Jánico, amigo Hilario. O sea, que Hilario se está promocionando como justicia social. Sí, porque lanzó un comunicado en estos días. Que Hilario es muy fino y mi cosa. Pero mire, el único problema es que habría que ver si justicia social va a aparecer en la boleta. Yo le voy a decir una cosa. Si el tiempo da para que el partido que persigue, sí, para no llamarle movimiento, logra, ¿verdad?, reconocimiento, y que pueda aparecer la figura del síndico de Jánico aspirando, ¿verdad?, al mismo cargo en esa boleta. Mire y escuche. Aunque él es de los que ganan como quiera. Sí, 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 sí. Mire, escuche, amigo Fongo, mire, un amigo. Con este caso ahora de la justicia, los problemas, que están presos, detenidos, con el problema ahora de esa enfermedad de Danilo. Hasta, ¿cómo se llama? Fuerza. ¿Cuál? La de Julio César Valentín. Justicia Social. Justicia Social. Hasta ellos quizá se detengan un poco, porque puede dar un giro la política en este país. Puede dar un giro, dependiendo hasta ahora cómo vaya el proceso judicial y cómo vaya la salud de Danilo. Van a ocurrir muchas cosas. Sí, mire, ya para ir al primer bloque, vamos a saludar a Gisela Antonia Jaques, y dice Clau Esteve, ahí en la entrada de la ventana. ¿Cómo están ustedes? Buen día, ¿cuánto tiempo? Se les quiere de gratis. Igual, emprendedora. Vamos a un corte. Déjeme, antes del corte, vamos a saludar a los muchachos de Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria, a Wander y a Jeffrey. Que a propósito, señores, están promocionando ellos en venta 2 apartamentos en el primer nivel. Esto está a 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Plata, a 7 minutos de Playa Alicia, Playa Sosúa, y a 10 minutos de Cabarete. Están promocionando este inmueble, el cual se encuentra en una zona turística muy tranquila. Si a usted le interesa, ¿verdad?, uno de estos apartamentos,
en el primer nivel, pues usted puede llamar ahí a Ventas Rodríguez Zapata. Tiene el teléfono 829-218-2084, 829-740-3421. O puede visitar la oficina ahí en la avenida Doctor Morillo. Estos apartamentos cuentan con 2 baños, tienen cocina abierta, parqueo, sistema de alarma, cámara en áreas comunes, tiene rooftop, tiene tiempo de, bueno, en tiempo de entrega 2 meses. Entonces, precio por unidad, $175,000. Eso es este inmueble, este apartamento en Puerto Plata, en la zona turística. Saludo a Miri Ramírez. Vamos al corte y retornamos. Por Sierra 91.9. Expresión Libre, la revista informativa más completa de la radio del Cibao. Expresión Libre. Expresión Libre. Libre. Queso Muñoz, el que más le gusta a tu familia. Su calidad es invariable y la higiene es parte determinante en su elaboración. Que en su compra no falte el queso de la familia. Muñoz. Super Colmado Jaques, en la Duarte, casi frente a la Trinamoya. El que ofrece más variedad, calidad y buenos precios. Rápido servicio a domicilio. Si marcas el 809-578-8455, lo que pidas llega de una vez. Super Colmado Jaques, víveres, frutas, vegetales, todos los tipos de carnes, embutidos y productos lácteos. Aquí las cervezas son las más frías de toda la zona. Super Colmado Jaques, siempre con lo que el consumidor demanda. Ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias, certificaciones de IPI y estado jurídico, deslinde, saneamientos, certificado de título por pérdida o deterioro, hipoteca convencional, cancelación de hipoteca, corrección de certificados de títulos, traspasos de vehículos y seguros. Cuarto Creciente Inmobiliaria, enfocados en tu bienestar. Para visitar, vacacionar y conocer la belleza, encantos y atractivos de San José de las Matas, ahora es más fácil, cómodo, seguro y económico para tu mejor estadía. Rafaelina Bisonó renta 3 equipados apartamentos y un aparta estudio con todas las comodidades y servicios, energía, agua, calentador, inversor y wifi. 3 apartamentos y un aparta estudio debidamente equipados, ubicados en 2 lugares privilegiados de San José de las Matas, en la urbanización Estrella y en la avenida Fernando Valerio, disponibles por días, semanas y hasta por meses. Comunícate con Rafaelina Bisonó vía WhatsApp o llámanos al 809-801-7844. Renta cualquiera de estos apartamentos para tu estadía en San José de las Matas y disfruta tus vacaciones en un lugar que lo tiene todo. Es como llegar a tu casa. Ah, y no olvides que los precios de renta te sorprenderán. Anímate, prográmate y arranca para San José de las Matas. La gloria en la República Dominicana. Ahora, instalar tu aire acondicionado y darle su debido mantenimiento, reparar tu estufa, nevera o lavadora es más fácil con el taller de repuestos y refrigeración Sosa. Visítenos, estamos en Los Jardines, calle Los Robles número 7, San José de las Matas. Taller de repuestos y refrigeración Sosa, capacidad y responsabilidad en materia de instalación de aires acondicionados y reparación de estufas, neveras y lavadoras. Análogas y digitales. Llámenos al 809-906-9743.
Si tu vehículo es japonés o americano, aquí tenemos la solución. Autorepuestos Fausto Núñez. Venta de todo tipo de piezas para vehículos americanos y japoneses. Somos la diferencia. Avenida Tuey, número 128, esquina Estrella Salalá. Los Ciruelitos. Llámanos 809-570-2121. 809-626-1718. Y el móvil 809-391-9988. Autorepuestos Fausto Núñez. Con el mejor precio porque somos importadores. Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria, una empresa establecida en San José de las Matas con proyección y ventas de inmuebles en todo el país. Compra y venta de solares, casas, villas, apartamentos, promoción de inmuebles, transferencias, asuntos jurídicos y servicios de agrimensura. Estamos en la Doctor Morillo 14, en Sahoma. Síganos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Ventas Rodríguez Zapata. Para contacto directo, llámenos al 829-218-2084 o al 829-740-3421. Somos Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria. Con nosotros su inversión crece. Superfarmacia Bisonó, la más completa de San José de las Matas y la región del Cibao. Contamos con departamentos de deportes, cosméticos, revistas y fotocopiados. Poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región. Miguel Quesada, presidente. Calle 30 de Marzo, número 38, San José de las Matas. Teléfono 578-8206. Servicio a domicilio. Superfarmacia Bisonó. Empresa Quesada. La salud al alcance de todos. Después de sus 50 años al servicio del pueblo, Almacén Bisonó ahora también es Supermercado Augusto Bisonó. Venga y dese una placentera visita al más completo para comprar de todo. Supermercado Augusto Bisonó. Carnicería, delicatessen, vegetales, frutas, utilidades, productos enlatados. De todo y a los mejores precios. Supermercado Augusto Bisonó, donde encuentras todo tipo de bebida al por mayor y detalle. Ven al que ya todos conocen. Supermercado Augusto Bisonó, donde los precios bajos y el buen trato te hacen sentir como en tu casa. Venga, haga su compra y nosotros la llevamos a su casa. Oiga usted, JJ vende mejor, JJ vende mejor, JJ vende mejor, todo el tiempo vende mejor. Sencillo, ponte adelante con el que más sabe de esto, el que le vende al pueblo con poco dinero. Suplidora JJ te resuelve como quieras, para que te lleves todo sin ningún problema. Todo lo que necesitas para poner tu hogar como nunca, lo encuentras en Suplidora JJ. Pregunta por las ofertas de Suplidora JJ. Estufa, licuadora, nevera, cama, comedor, mini componente, televisor, microondas, electrodoméstico. Mariano, pero vende muchas cosas. Oh, y es que tú no estás escuchando que aquí hay de todo. Amuéblate, porque aquí se ve la diferencia. Estamos en la avenida 27 de Febrero, frente al parque. Suplidora JJ. A ti que necesitas de un buen lugar para sentirte a cuerpo de rey, de un lugar excelente para celebraciones privadas, a ti que te gusta del turismo de montaña, ya lo tienes resuelto. En Hinoa, San José de las Matas, está Hacienda Campo Verde. Tenemos área de piscina, celebraciones, restaurante, río natural, cabañas turísticas de primera, habitaciones hoteleras VIP, el más perfecto contacto con la naturaleza. Hacienda Campo Verde. Contactos 809-626-7777 y 829-635-8000. En Hinoa, San José de las Matas, Hacienda Campo Verde. Vive la naturaleza. Tempo Musical. Tempo Musical. Tempo Musical. Más que grabaciones, ahora es electrónica. Con todo para la música de tu auto. Radios, bocinas, plantas, ecualizadores, twister, cables de audio. Somos el más completo mundo de tu música. Tempo Musical Electrónica. En el mismo lugar, ahora más completo. Más completo. Porque somos electrónica. Calle Duarte, número 14. Teléfono 809-679-3240, San José de las Matas. Tempo Musical, lo más completo. Ven
Visítalo y podrás comprobar. Tempo Musical. Tempo Musical. Tempo Musical. El alcoholismo es una adicción que afecta a millones de personas en todo el mundo, generando además todos los tipos de problemas y enfermedades. Se trata de una adicción fuerte y peligrosa. Si sientes que el alcohol ya te tiene controlado, es hora de pedir ayuda. En el grupo Nuevo Amanecer de Alcohólicos Anónimos podemos ayudarte. Dirígete a nosotros. Estamos en la avenida Fernando Valerio, calle Beatriz Fernández, número 1, San José de las Matas. O llámanos al teléfono 809-516-0769. Somos el Grupo Nuevo Amanecer de Alcohólicos Anónimos. Ya viene, ya se acerca la gran rifa de variedades de Mickey y de Ocasión Floristería. La rifa para montar a mamá en su día. Primer premio, una pasola gato 125, nuevecita. Segundo premio, una licuadora. Y tercero, un abanico. Por cada 500 pesos que consumas en variedades de Mickey, recibirás un boleto con el que podrás participar en el sorteo a celebrarse en Expresión Libre el lunes 29 de mayo. Participa y gana con variedades de Mickey, donde todo es posible. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Expresión Libre. Regresamos con Expresión Libre. Vamos a saludar a Jeffrey Rodríguez, el amigo Jeffrey Rodríguez, a nuestro amigo Roberto Espinal, que también están en sintonía con nosotros. Muy bien, nuestros saludos como siempre y aprovechamos para darle los buenos días a la doctora y me gustó como este hombre que estaba esperando que la doctora llegara, levantó los brazos cuando la doctora le dijo que le iba a ayudar con los medicamentos, dice viva Dios. Y eso es. Si cada, bueno, pero no andan detrás de ningún otro médico aquí. Yo le dé vida y salud a la doctora para que siga continuando con esa labor que ella realiza. Buenos días, doctora. Ay, sí, mucha salud. Buenos días. Bueno, gracias por las bendiciones. Tú sabes que hay que hacer el bien. En paz descansa, mi papá era una persona, le encantaba hacer muchos favores. Solidario. Sí. Entonces, porque la solidaridad. Con eso se nace. Sí. Y se, al mismo tiempo se aprende, porque usted va observando a sus padres. Sí, sí, aprende. Si quieren aprender, a veces... De sus padres aprenden, si el padre o la madre no ayudan a nadie, hijos van viendo eso mismo. Aprenden eso también. Y ahí adquieren el rechazo a los demás. Pero tú sabes que son personas que están en necesidad. Esos son medicamentos bien costosos. Pues mire, doctora, ahora mismo... Usted va, esto lo sabe usted, más que, pero yo lo vi. Usted va al hospital oncológico, Heriberto Peter, y usted va a ver tempranito 250 y 300 personas con cáncer tirada en el contempo, que ni siquiera un banquito donde se puedan, no. Eso es inhumano. Da mucha pena. Lo que se ve ahí. Y en los centros oncológicos de Santiago de igual manera. Sí. Mire, a raíz de esta situación de Danilo Medina, que en el día de ayer anunció con el problema que tiene del un cáncer prostático, me puse a analizar, digo, caramba, en el caso de Danilo Medina no va a ser una dificultad muy grande, porque por lo menos en el aspecto económico no será traumático, porque ahí, por un asunto de haber sido presidente de la República, el Estado inclusive en un momento dado entra a formar parte ya... No es lo mismo. Nunca un más. Cáncer prostático en una figura pública, en una figura de un expresidente de ese nivel, sí.
que el mismo cáncer de próstata en un ciudadano común y corriente que tiene que hacer malabares, donde la familia termina vendiendo la casa, termina, porque esa persona a la hora de fallecer, no solo es que fallece, sino que se lleva la precaria economía de la familia. Entonces, yo no sé quién fue que habló aquí en este programa, pero voy a en su momento me llegará. Alguien vino aquí y habló de una casa de acogida porque los enfermos y los que se hacen diálisis. Óyeme, pero qué necesario sería eso. Pero hace mucho de eso, parece que eso murió. Por ejemplo, la cantidad de personas de aquí, de esta sierra, que salen temprano en la mañana, muchas veces en transporte inadecuado, a una diálisis a Santiago. No, que los equipos están dañados y tienen que quedarse para el otro día. O los que van a una quimio. Óyeme, son cosas, pero lamentablemente no tenemos eso. Fongo, si alguien lo dijo, pero debo decirte también, en la oficina senatorial de Valentín tenía una casa de acogida para ese tipo de mujeres. No sé si le han dado continuidad. Sí, no creo. Porque, o sea, son de las cosas... Suena, si le anda un... ¿Tú sabes alguien? Sí, porque para eso que Fongo dice, gente sí. Con mujeres que tenían que salir, se quedaban en esa casa. Sí. Porque estamos frente a una enfermedad que no va a desaparecer. Nunca. Es una enfermedad de todos los tiempos. Claro, una pandemia. Exacto. Ya, póngale, eso queda en la epidemiología del mundo entero, más aquí, con exacto. Tantas necesidades. Y cada vez más incrementándose claro los sí, casos. Claro que sí, en aumento. Con medicamentos inalcanzables. Lamentablemente. Esos pacientes, hoy están así, que los pacientes que tienen condiciones de la piel, dermatológica, ese instituto, el Bugar, es lleno también. Cuando usted ve a esa persona con esa psoriasis y que no le ayuda a la medicina y que no puede comprar una húmira, es lamentable, eso es un cáncer. ¿Con qué se va a sanar? Lamentablemente. Es decir, que son condiciones y el país en franco deterioro y quizá el que puede tener la facilidad no te quiere ayudar porque siente que quizás sea un gasto muy grande ayudar a alguien a abaratar un costo. Mejor yo me quedo con lo que tengo y si puedo conseguir más, mejor todavía. Doctora, ¿cuántos latente el machismo no se da en todas las enfermedades, pero el machismo tiene en el hombre. Pues la mujer no tiene ese problema, aunque tenga un cáncer, la mujer de cuello uterino, de cáncer de mama, la mujer tira para adelante, pero el machismo del hombre sube las estadísticas de muertes. ¿Por qué? Sí. Hay situaciones en que el médico, el urólogo, el especialista, le dice al paciente, lo único que puede salvar la situación es la extracción completa de la próstata. Radical. Y el hombre pensando en lo otro, mejor sí. Prefiere, no, va un tratamiento sí. Ahí, el problema le va a llegar de una manera hasta la muerte. Matarlo, porque estamos hablando de una enfermedad que sí siembra, y cuando siembra es una siembra positiva. Y aunque el doctor le diga, erradicamos la enfermedad, bueno, la erradicó quizás de la zona donde estaba, porque hizo la limpieza, o porque pudo hacer la extirpación, o que el paciente no quiso, pero si hay una siembra que salga por tejido linfático, hemático, sanguíneo, como se llame, queda en una parte de su cuerpo y vuelve y vive otra vez, y como quiera lo va a matar el cáncer, lamentablemente. Bueno, vi el caso que el doctor le dijo a él que lo puede curar. Ahora habría que ver si el doctor lo puede curar porque tenga el dinero, que el doctor va a innovar, que el doctor va a hacer. Hasta donde yo sepa, hay cáncer que le dicen o le decimos, se sanó 5 o 10 años. ¿Qué pasó? Ah, el cáncer resopló. ¿Y de dónde? Ah, no, estaba en tal parte. Pero se sanó de tal parte. No, de ahí viajó. Pero ahí, por ejemplo, en el caso como él... Lo expresa sí. Que dice es curable, partiendo de lo dicho por el médico y sometido ya con su biopsia estudios, y otros estudios sí. Más
me imagino, bastante sofisticados, sí, en el caso de Estados Unidos, donde hay que decir que no es lo mismo ni es igual, no, Estados Unidos que República Dominicana en ese sentido, pero es probable que se trate de una fase inicial. Inicial, y que tenga probable el dinero. Y ahí viene el dicho, ¿verdad? Claro, el que alcance con tiempo. Y Hipólito Mejía tuvo un procedimiento. Sí. Y inclusive hay cirugías que son tan exitosas que la recomendación de quimio no se da. Y hay una especie de quimio que es tan costosa que dime tú, ¿cómo lo va a pagar una persona aquí, como tú dijiste aquí, muy humilde, a otra persona que sí puede tener la manera? ¿Tú ves? Y es una quimio sofisticada, no lleva esteroide, una quimio, oiga, pero eso sí, ¿y el bolsillo? Lo que sí hay que se debe, lo que se debe decir es que sigue siendo el cáncer de próstata, sí, y más. Bueno, en el 2020 se habla que el 24.3%, sí, pero, el cáncer general era de próstata. Mira, 4.808 casos. Pero no solo eso, porque hay cosas que tienen ventajas y desventajas en materia de salud. La doctora lo sabe más que uno, no especula, ella lo puede avalar. Pero el cáncer de próstata prolonga más la vida, uh-huh, con su debido tratamiento u, sí, operación o cirugía, sí, que un cáncer de páncreas, que un cáncer de colon. De colon, o cérvico uterino. O sea, por, sí, ejemplo, el cáncer de colon es rápido. Rápido, agresivo. Es agresivo. Y el área que le facilita. Claro. Aquí hay un testimonio de una guerrera. Lo voy a decir porque ya me lo compartió. Una guerrera, muchacha joven de aquí, de una comunidad cercana. Dice ella que ya que están hablando de eso, le doy mil gracias a Dios porque mi doctora dijo que va todo bien en lo mío, gracias a Dios. Ella le dijo a la doctora que la mejor decisión fue extirpar el seno. Ah. Y también me consta que se pasa trabajo. Dice ella que a ella le cuesta, que se le pasa trabajo y dificultades. Dice ella, pero aquí estamos con la ayuda de Dios. Puedo decir que soy sobreviviente. Yo llevé 16 quimios y 28 radioterapias. Mire, esa es una joven, una guerrera. Y el deseo, bueno, que sí, tiene, sí, sí, vivir, una guerrera, claro, trabajadora. Muy bien, nuestros saludos, sí, sí, claro. Doctora, hay casos, hablando del cáncer de próstata, uh-huh, que el urólogo recomienda dos cirugías en una. O sea, por un lado está la parte de la vejiga, ¿eh? Y por la otra parte está la próstata. Sí, con, entonces, sus anexos. Él aprovecha, ¿verdad? Y hace la resección de una vez. Exactamente. Sí. Se da ese es caso. Un proceso, ¿verdad? Sí, bastante. Bien. Llegamos a la parte final. Llegamos, ya terminamos. De expresión libre. Agradecerle a la doctora como, ay, cada jueves, hombre. Y decirle a su paciente que ya va de aquí hacia el consultorio. Allá. Y los hombres, no importa la edad, Fongo, si ya usted está en edad fértil, que esté funcionando y esté trabajando su órgano o su glándula prostática, 30 años, no vacilen hacerse su PSA. Los PSA son los perfiles que se realizan y si el PSA sale con alguna alteración, salga, que está dándole un aviso. Ya he tenido muchos casos. Señores, todo el mundo aquí conoce la misión de la doctora. Sí. ¿Verdad? Así es. Lo digo por el 8 de marzo. A la hora de reconocer gente, estudien el perfil, claro, primero. Claro que sí. Bye. Mucho más. Ponte pronto. Expresión libre. Rodando por el camino del dial y no encuentras nada.